Uno de los retos más grandes que nos ha traído esta pandemia ha sido fortalecer el sistema educativo, reinventarnos, tener capacidad de adaptación para que los niños tengan acceso a la formación, ampliar la formación virtual, después ir recuperando espacios de escolaridad a través del modelo de alternancia, pero haber podido llevar el programa de alimentación escolar a tantas casas de nuestro país, a tantas familias, con un refuerzo adicional, el acompañamiento también del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ver las metodologías, utilizar los medios tradicionales. Todo este esfuerzo en la pandemia en el sector educativo es muy importante y vamos con la ministra María Victoria Angulo a hablar no solamente sobre cómo avanza la alternancia, cómo está desarrollándose también el Fondo de Solidaridad Educativa y cuáles han sido los principales logros además reconocidos por organismos internacionales como la OCDE. Así que antes de escucharla, quiero que ustedes vean cómo es el balance de este año de pandemia difícil, doloroso y exigente, pero cómo el sector de la educación ha tenido la capacidad de adaptarse, de reinventarse y de atender a nuestros niños. Marzo del año 2020 fue un mes en el que se transformó la manera de enseñar y aprender, con el fin de garantizar el derecho a la educación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el territorio. El gobierno del presidente Iván Duque rápidamente lideró acciones responsables y oportunas que nos permitieron hacer frente a los desafíos que trajo la pandemia. Con el inicio del estudio en casa, pusimos en marcha estrategias como el portal Aprender Digital, contenidos para todos, además de una programación educativa de más de 12 horas, con espacios como Eduacción 123 y Profe en tu Casa, la Alianza Mi Señal, con canales locales y emisoras comunitarias, la Biblioteca Digital, la aplicación Be The One Challenge, al igual que Contacto Maestro, charlas con maestros y la Alianza Familia Escuela. Comenzamos con el proyecto Juntos en Casa lo lograremos muy bien, que a través de modelos educativos flexibles, guías, textos impresos y material didáctico, garantiza la educación a quienes no cuentan con medios electrónicos o virtuales. También buscamos el bienestar de los estudiantes, con recursos adicionales para el programa de alimentación escolar y los fondos de las instituciones educativas. Trabajamos en herramientas flexibles con las instituciones de educación superior para que acompañen a los jóvenes en su proceso educativo en casa, asistidos por las TIC. Y se implementó la estrategia Plan Padrino IES. Con el fin de asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema, se creó el Fondo Solidario para la Educación, que dispuso de recursos que han permitido beneficiar a cerca de 90.000 familias para el pago de matrículas, 130.000 jóvenes con el plan de alivios del ICETEX y 661.000 jóvenes de instituciones de educación superior públicas con el apoyo al pago de matrículas. Además, se emitieron los lineamientos y posteriormente los protocolos para un regreso con alternancia a la presencialidad. En 2020 se iniciaron los pilotos en 51 entidades territoriales certificadas. Hoy es una realidad el regreso de los estudiantes a las aulas de manera gradual, progresiva y segura bajo el modelo de alternancia. 84 de 96 secretarías de educación y más del 50% de las instituciones de educación superior ya iniciaron procesos de alternancia a lo largo de todo el territorio. Son muchos los retos, pero también las oportunidades. Estamos comprometidos y trabajando de manera incansable para que la educación en Colombia no se detenga. Bueno, buenas noches, presidente, alcalde, compañeros y todos los televidentes y las familias colombianas. Rápidamente, alcalde, porque uno no puede dejar de agradecer un mensaje desde aquí a todos mis compañeros del Ministerio de Educación, del ICETEX, del ICFES, del FIDE, de la Unidad Especial de Alimentación. Hoy se encuentra con nosotros conectada una de las secretarias de los 96 secretarios de educación, rectores, maestros, más de 336.000 en todos los rincones del país, presidente, que hicieron posible, como usted lo dijo, que si bien enfrentamos retos e igualmente todas las instituciones de educación superior públicas y privadas, pudimos abordar temas que considero importantes, los vimos en el video, pero recordar rápidamente, portal Aprender Digital, televisión, radio, contacto con los maestros y la formación de los maestros, en confianza con las familias, la reinvención de las pruebas de estado en carácter a la introducción de la tecnología, el PA en casa, el Fondo Solidario, el Plan Padrino, también la conectividad, presidente, gracias al liderazgo que a través de la ministra Karen ejecutando este proyecto de ley que hoy nos permite que tengamos este año más de 15.000 escuelas rurales conectadas. Y así las cosas, presidente, compartamos también con los colombianos un video que sintetiza todo el esfuerzo de PA en casa. Y además hay algo significativo, presidente, la Unidad Especial de Alimentación cumple un año.
Desde aquí mandamos un saludo a ellos y a los secretarios de educación que nos permitieron llegar a más de 1.9 millones de niños en la ruralidad, a más de 5.7 millones de niños en todo el país, llegando a 170 días de los 180 días del calendario escolar, incrementando el número de secretarías que inician y hoy aquí con el alcalde presente y un saludo también a los gobernadores. Hoy ya tenemos 79 secretarías con el plan de alimentación escolar y esperamos, presidente, que en este mes y con el apoyo de los organismos de control logremos que las 96 estén con el plan de alimentación escolar. Un año después de su creación, la Unidad de Alimentación Escolar consolida su impacto positivo en el fortalecimiento del programa de alimentación escolar, ayudando a la prevención de la deserción y a consolidar trayectorias educativas completas de los estudiantes colombianos. Con esta apuesta del gobierno del presidente Iván Duque, hoy es posible hablar de un incremento de los recursos del PAE para las entidades territoriales certificadas en educación, así como el aumento en la cobertura total y la cobertura rural, llegando a más niños y jóvenes a lo largo del país. Hemos visto cómo este aporte alimentario ha ayudado a una mejor calidad de vida tanto de nuestros estudiantes como de sus familias. Nos sirve mucho para la alimentación del niño en casa en este momento, pues que estamos necesitando todos. Un programa que es muy completo en sus productos que contiene. Nos sirvió mucho para nuestras familias y nuestros hijos. Aumentamos los días promedio de atención anual y el trabajo continúa para cubrir todo el calendario escolar en 2021. También trabajamos por la transparencia en la contratación, la eficiencia en la financiación y para garantizar la continuidad, calidad e inocuidad de la alimentación escolar, proponiendo modelos de operación que fortalezcan la territorialidad en esta materia. Hicimos equipo para fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control, además de realizar la gestión financiera, de planeación, administrativa, de adquisiciones y de talento humano. Ha sido de mucha ayuda para nosotros recibirlo mensual y pues saber que el gobierno con uno, que no lo abandona. Gracias a la creación de la Unidad de Alimentación Escolar, se fortalece la transparencia en el programa de alimentación escolar, logrando llegar a más niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el país, impulsando los territorios, fomentando estilos de vida saludables y apoyando los proyectos de vida de nuestros estudiantes. Presidente, y parte de esta reactivación de la sociedad, de la economía, de la educación, pasa por temas tan importantes como la infraestructura educativa. Un saludo aquí a la doctora Adriana, a todos los compañeros del Fondo de Infraestructura que hoy, presidente, permite que hayamos entregado 200 colegios terminados. De esos tenemos 160 de su administración. Llegaremos este mes a 200, hoy estamos en el 188, y llegaremos a 200 mejoramientos. ¿Por qué lo cuento? Porque esto reactiva, alcalde, también la economía, pero además ambienta los espacios para aprender. Y por otro lado, el apoyo a las familias y a los estudiantes. Y aquí le doy la palabra al doctor Manuel, presidente del ICETEX, para que nos cuente el alcance que ha tenido el Fondo Solidario.